buenas tardes a todos. Bienvenidos a todas las personas que se encuentran aquí en esta bonita plaza, aquí en Tejupilco. Compañero diputado, bienvenido a esas tierras sureñas, esa tierra caliente. Tejupilco es su casa y, como siempre, amigo, compañero, ahí en la Cámara de Diputados, siendo una labor en esta 64 legislatura y participando formalmente en esta cuarta transformación. Bienvenido. Yo le dejo el micrófono aquí a las compañeras para que puedan hacer la presentación como debe de ser. Sí, y adelante con la participación que tienes. Suelta el aplauso, gracias. Buenas tardes, nos encontramos reunidos hoy para escuchar la ponencia Diálogos por la Cuarta Transformación de México, impartida por el diputado federal Gerardo Fernández Noroña. A continuación se presenta la compañera Teresa León, miembro fundadora del partido Morena, quien nos dará el mensaje de bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a este gran evento en donde el diputado Fernández Noroña nos trae un mensaje de nuestro presidente de la República y nos va a tratar sobre la Cuarta Transformación. Diputado, bienvenido al sur después de tanto tiempo. Nos da mucho gusto recibirlo. Estamos en la lucha y somos gente hospitalaria y que recibimos a todos los compañeros y siempre hemos estado trabajando para la transformación de nuestro país. Y también, aprovechando la visita de usted, le vamos a hacer llegar una solicitud para que se la envíe a nuestro presidente Andrés Manuel, donde le estamos solicitando que nos arreglen la carretera Tejupilco-Toluca, porque ya se dio cuenta que, y sobre todo todas las carreteras de nuestro sur. Estamos muy abandonados, diputado, y siempre hemos luchado y siempre hemos participado en la mejora de nuestro país. Bienvenido, y cuando guste estamos a sus órdenes. Gracias. Disculpa por el retraso, compañeros, compañeras, pero estaba lloviendo buena parte del camino, salimos a buena hora. Yo calculé 2 horas y media, que más o menos es lo que se hacía regularmente del centro de la Ciudad de México acá a Tejupilco. Y no, hombre, estuvo lloviendo buena parte del camino, los trailers hacen muy lento un tramo grande del trayecto, y luego, como lo comentaba la compañera, está hecha a pedazos la carretera de Temascaltepec hacia acá, hacia Tejupilco, llena de hoyos. No la chinga Alfredo del Mazo, aquí estuvo, me dicen, con el compañero presidente. Le dijo el compañero presidente: arregla esa carretera, y le ha valido madre, no ha hecho nada desde hace 6 meses que se le planteó el tema. Así es que vamos a tener que apretarle ahí al gobernador, que no ganó. Además, el cabrón debería portarse mejor porque se robó la gubernatura. En realidad ganó Delfina Gómez. Yo les agradezco mucho que, a pesar de la lluvia, hayan mantenido la espera. Le agradezco mucho a los compañeros la organización del evento, y le agradezco mucho a mi compañero, somos pares, diputado federal Francisco Javier. Las estrellas son celosas, y a pesar de eso él aquí está acompañándonos. Muchas gracias de verdad, de corazón, por estar aquí con toda generosidad. Y pues hace muchos años que no venía yo a Tejupilco, la última vez no estaba en estos portales, ya hace muchos, muchos años que no regresaba a esta zona que yo quiero mucho, la verdad. Yo tengo muy gratos recuerdos de nuestra tarea en la formación del PRD en años heroicos, cuando no recibíamos ni un centavo, donde todo era trabajo, todo era esfuerzo, 600 muertos por luchar contra el fraude electoral tuvo el PRD. Y en esta zona siempre hubo hombres y mujeres muy bragados, muy bragadas, muy echados para adelante. Yo recuerdo muy bien a un compañero, un dirigente extraordinario de esta zona, que lamentablemente en el camino no prosperó como hubiésemos querido, al compañero Guillermo González de Lubianos, un dirigentazo, la verdad, un hombre muy, muy excepcional, muy talentoso, muy valiente.
Y bueno, pues ahí en el camino no se consolidó ese liderazgo tan fuerte. Fue diputado con nosotros en el 90, si mal no recuerdo, gobernador de la fracción. Pero estos gobiernos del Estado de México son muy pervertidores. A todos los que llegan allá al Congreso local no los quieren echar a perder con dinero, con poder, con estas maneras que tienen muy perversas. Desde siempre ha sido el gobierno del Estado de México corruptor. Y bueno, inclusive nuestra actual legislatura tenemos mayoría, el movimiento con Morena, PT y PES es para que trajeran al gobernador a Mecate Corto, como dice el compañero presidente, y ahí le andan votando que las placas nuevas y una serie de barbaridades. Si la gente hubiese querido darle mayoría del MAS, hubiese votado por el PRI. Si votó por el movimiento fue para que lo trajeran a Mecate Corto. Así es que ahí nuestros compañeros de la dirección de Morena, del PT, tienen que ajustar las tuercas, porque en el Congreso local no se están haciendo las cosas como se deben hacer. Y la gente, hay que apretarles también cuando venga aquí compañero diputado, diputada local, decirle qué pasó ahí, cabrón, con el voto. A lo mejor el quien es aquí diputado, diputada, sí votó bien, no sé cómo haya sido, pero sí es necesario que se haga una oposición muy sólida, porque es correcto que el compañero presidente tenga una relación institucional con el gobernador, es correcto que no le ande haciendo canalladas como lo hacían los presidentes del PRI o del PAN, pero en el Congreso nosotros no tenemos por qué hacerle la tarea al gobernador, solo debemos apoyar las cosas que sean en beneficio del pueblo, pero las que no son en beneficio del pueblo no tenemos por qué respaldarlas. Nuestra tarea es del lado de la gente. De hecho, estoy, insisto, muy contento de estar aquí con ustedes y retomo que el 1 de julio hicimos una hazaña. Logramos un sueño largamente trabajado, porque no es que nos pusimos a soñar y nos quedamos rascándonos el ombligo, sino durante décadas batallamos. Desde 1988 aquí en el Estado de México ganamos con Cuauhtémoc Cárdenas oficialmente y nos hicieron fraude con Carlos Salinas. En 2006 volvimos a ganar de manera contundente y nos robaron la presidencia e impusieron a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. En 2012, fíjense lo que son las cosas, le roban la presidencia al pueblo de México y al hoy compañero presidente, y nuestro compañero presidente no se puso a llorar, sino se fue a recorrer otra vez el país, a levantar la organización y la lucha. Y en 2012 nos volvieron a hacer trampa, y ahí con la novela de la gaviota y su paisano Peña, otra vez nos hicieron tropelías. En 2013 al compañero presidente le dio un infarto que casi lo mata. Y mírenlo dónde está el cabrón, al frente de la presidencia de la República, porque con toda determinación, con carácter, con trabajo, con firmeza, fue avanzando con el respaldo de nuestro pueblo. A la gente se le olvida que todavía al principio de la campaña en 2018 había mucha gente del pueblo que decía: todos son iguales, todos son lo mismo, no los queremos, estamos hartos. Y tuvimos que ir diciéndoles: oigan, no somos lo mismo. Nosotros hemos combatido por décadas a estos canallas que han sumido al pueblo en la miseria, en el hambre, en la desesperanza, que han impuesto políticas contrarias a nuestro pueblo. Y la gente finalmente reaccionó, votó masivamente por nosotros, y aquí en el Estado de México ganamos todo, absolutamente todo: diputados federales, senadores, presidente de la República. Ya les habíamos ganado la gubernatura un año antes, a pesar de que esa elección es muy difícil solo de gobernador, y ahora ahí vamos avanzando con nuestro gobierno. La derecha quiere tirar al gobierno del compañero presidente López Obrador. Yo lo alerté desde un principio y seguro algunos pensaban...